Hey, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos al canal. Bueno, ahora vamos a hacer una separación para cuatricromía con fondo oscuro, pero usando solo base blanca donde lleva registro de color blanco. No vamos a poner una plastota de base blanca ni nada de eso. Ok, esta es la imagen que vamos a usar para hacer el ejercicio. Hay que limpiarla. Vamos a limpiar la imagen de todo el fondo, la vamos a dejar como un archivo PNG con fondo claro, con fondo transparente, perdón. Y vamos a quitar este aquí también. Ok, ya que tenemos la imagen con el fondo transparente, la van a poner ustedes al tamaño. Para mover el tamaño, le dan aquí imagen, tamaño de imagen. Esto es en Photoshop, no estamos usando Photoshop. Ok, yo ya la tengo al tamaño que lo hubiera estampado. Me voy a ir a modo y la voy a convertir en color CMYK. Ok, me dice que. Ok, vamos a dar ok. Aquí la tengo ya en modo CMYK. Después de esto, nos vamos a ir a canales. Y en la parte de abajo le vamos a dar nuevo canal alfa. Ok. Le damos doble clic sobre el cuadrito este. Y si no está si no les aparece así en su Photoshop, así tiene que quedar, ¿no? Van a seleccionar donde dice áreas de máscara, color negro y opacidad al 100%. Ok, una vez que ya tenemos esto, nos vamos otra vez aquí donde dice CMYK. Y seleccionado esto, con todas las capas excepto el negro, nos vamos a ir a selección, seleccionar todo. Luego nos vamos a edición, copiar. Y nos vamos a posicionar sobre el canal negro que creamos. Y le vamos a dar control V o pegar. Ahí se nos puso ya nuestro canal de nuestra capa de tinta blanca. Cuando se pone, se va a poner seleccionado este punteado. Entonces le vamos a dar control D y lo vamos a deseleccionar. Okay. Nos vamos nuevamente a selección y vamos a seleccionar todo, pero que seleccione todo el recuadro como se ve aquí, no nada más la imagen. Ok, ya lo que lo tenemos seleccionado, nos vamos a imagen. Ajustes, invertir. ¿Sale? Este es ya el positivo para la tinta blanca. Ok, vamos a darle control D para deseleccionar. Y si se fijan, nos está poniendo registro de color única y exclusivamente donde lleva color blanco la imagen, ¿no? Donde sí se requiere la base blanca. Donde no, no lo está poniendo. Ok, ya que nos creó aquí la tinta blanca, la base blanca, vamos a darle doble clic aquí en este cuadro. Vamos a ponerle tinta plana, color blanco. Le vamos a dar ok y le vamos a dar aquí en el nombre, le vamos a poner base blanca. Y le vamos a dar ok. Ok, ¿qué sigue ahora? Vamos a generar un nuevo canal que va a ser el color de la playera que vamos a utilizar. Ok, lo vamos a situar arriba de nuestra base blanca y aquí podemos ver ya cómo va a ir quedando. Ok, después de aquí vamos a seleccionar otra vez la pestaña de CMYK, estas capas. Nos vamos a ir a
Nos vamos a ir a imagen, modo y vamos a seleccionar multicanal. Nos va a decir si queremos acoplar las capas, les vamos a decir que sí, que ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que ya nos va a dejar mover las capas hacia la parte de arriba y ya vamos a poder ir viendo cómo quedan los colores variando el orden. Si se fijan, la imagen se ve como desfasada. Eso es por la base blanca. Siempre Photoshop mueve la base blanca cuando se hace esto. Lo que yo hago es que selecciono la base blanca, pongo la herramienta aquí para mover, para seleccionar, y con las flechas la voy moviendo y la voy acomodando donde debe de ir. Ahí está. Ok. Ok, así es como va quedando. Si se fijan, si seleccionamos solo, por ejemplo, el color amarillo, nos da registro de color por toda la imagen, inclusive donde tiene el color negro. Y esto es porque la separación CMYK funciona de tal forma que nosotros al mezclar cian, magenta y amarillo nos da un tono como café. O sea, el negro trata de hacerlo con la mezcla de esos tres colores. Entonces, para que nuestra imagen quede más limpia y recordando que solo vamos a usar blanco, donde realmente lleva blanco, vamos a eliminar el registro de color negro de cada uno de los colores. Se oye un poquito enredoso, pero ahorita que ya lo hagamos se van a dar cuenta de la diferencia. Ok, vamos a empezar con el color amarillo, vamos a darle imagen, aplicar imagen. Ok, en el canal vamos a ponerle negro, fusión, en tipo de fusión le vamos a poner añadir, opacidad al 100% y le vamos a dar invertir. Miren, si se fijan aquí, es como teníamos nosotros el registro de color amarillo. Que tenía amarillo, como les digo, en partes donde no tiene que llevar amarillo, sino es solo la tinta negra. Entonces, si le damos aquí en previsualizar, ya se nos pone amarillo única y exclusivamente donde lleva color amarillo. Ok, le vamos a dar OK y así le vamos a ir haciendo con cada uno de los canales. Ok, es magenta, imagen, aplicar imagen, negro. Añadir, invertir, vamos con el cian. Imagen, aplicar imagen, negro, invertir, tipo de fusión, añadir, la opacidad al 100% y le damos OK. Vamos a activar la capa de fondo y vamos a ir activando cada uno de los colores. Y así es como va a ir quedando. Entonces, ahí ya tenemos registro de color solo donde va a llevar los colores. No se van a hacer los colores emplastados ni empalmados uno con otro. ¿Qué sigue después de aquí? Bueno, podemos moverle un poquito el nivel a los colores para darle más fuerza o más brillo a cada uno. Yo lo que le voy a subir aquí va a ser la base, la voy a dejar igual al color negro. Le voy a subir un poquito. Me voy a ir a imagen, ajustes, niveles. Y le vamos a poner un poquito más negro a la imagen. Está bien. Y el color amarillo está bien. El magenta está bien. Y al cian le voy a subir un poquito también. Ya ahí es al gusto, ¿no? Ya es como ustedes quieran que les quede su imagen.
Ahí ya tenemos cada uno de los colores separados y trabajados. De esta forma, ya va a decidir de ustedes si quieren agregar el color negro a su estampado, tomando en cuenta que la camiseta es negra, o si prefieren usar el color negro de la playera para que les haga los colores. En muchas de las ocasiones yo sí lo uso, ¿por qué? Porque si llega a quedar un poquito movido el registro o algo, el color negro nos ayuda a definir mejor la imagen y ciertas partes del diseño, ¿no? Que son un poquito más pequeñas, como esto, esta parte de aquí o esta parte de acá. Entonces, yo sé que la mayoría trabajamos con pulpos que no tienen microregistro y a veces sí es un poquito complicado, o desde el albanene, ¿no? Que se estira, se encoge y pues ya no nos dan los registros. Entonces el color negro a mí me ayuda para la parte de arriba, para definir todo el dibujo, y me ayuda a resaltar partes que a lo mejor no me quedaron tan bien registradas. Ok, ¿qué sigue de aquí? Ya vamos a hacer la separación para sacar los positivos y digo, para hacer para convertir a semitonos y sacar los positivos. Vamos a eliminar ya la capa de fondo, que es la capa negra. Y ya teniendo estas, nos vamos a ir a dividir canales. Ya se nos dividieron aquí todos los canales. Vamos a checar nada más que todo esté correcto y que no hayan salido recuadros ahí que no queremos. Ok. Ahí está todo bien. Sí, ahora es convertir a semitonos. Mapa de bits. Vámonos a ir a imagen, modo, mapa de bits. Ok, le vamos a dar una salida de 600. Y lineatura, yo voy a usar una lineatura de 50. Y ahí, como les digo, ya depende de la malla que estén usando y pues qué tan bien les salgan qué tanta experiencia tengan ahí para sacar los positivos, ¿no? Y de ángulo, le voy a poner a la base blanca 22. Ok. Vamos a sacar el color negro. Es imagen, modo, mapa de bits, 600, misma lineatura, pero el ángulo para el negro va a ser de 45 grados. Amarillo, imagen, modo, mapa de bits, igual 600 y lineatura 50, ángulo 0. Magenta, imagen, modo, mapa de bits, igual 600. Y el magenta, yo le pongo un ángulo de 75. Listo. Y por último, el cian. Que el cian yo lo manejo con un ángulo de 15 grados. Y listo, ahí están ya los positivos. Ya ustedes, si quieren, le pueden poner marcas de registro. Pues espero que les haya gustado, espero que les sirva. Cualquier duda, comentario o algo, pues ya saben, ahí en la cajita de comentarios. Quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal. De verdad, cuando empecé esto, nunca pensé que fuera a haber gente interesada. Digo, yo sé que hay youtubers y hay gente que tiene su canal y todo que tienen cientos de miles o millones de suscriptores. La neta, yo tengo ahorita 70 y estoy bien emocionado porque hay gente que le está interesando. Se siente muy bonito estar haciendo esto y que a alguien le sirva, que a alguien le funcione, que alguien te ponga atención, te comente y todo el rollo. Como les digo, esta es la forma que yo sé, esta es la forma que yo uso. Yo sé que puede haber otra forma, puede haber otros programas. La selección color yo siempre la saco aquí en Photoshop. No he intentado hacerlo en Corel. Más adelante voy a hacer una prueba para ver qué tal queda y a lo mejor usamos la misma imagen y hacemos un comparativo.
para ver cuál funciona mejor. Pero por ahorita les dejo esta, espero les sirva y ahí estamos. Saludos.